Él llega de su trabajo, él me dice a mí que yo le cogí una gallina, que yo le había cogido una gallina. Yo le digo a él, yo le dije una mala palabra, entonces él me dijo, ah, pues está bien, yo vengo ahora. Pues, fui a buscar la pistola a su casa y me entró a tiro en mi casa, en mi misma casa donde yo estaba sentado. Y después que me entra a tiro, ahora dice que él no pensaba que eso iba a pasar, que él no pensaba que él me iba a herir. Y mira, mira cómo yo estoy abaleado, chiquilla. Me dio por ahí, que me salió por ahí atrás. Y mira la mano, que por un poco quedó lisiado, que me van a operar y mi familia no tiene dinero. Sí. Mi familia no tiene dinero. Mi madre es una señora pobre, que no tiene, que no depende de nada. Yo tengo mi hija que trabajo para mantener. ¿Por qué él te acusa a ti del Porque él dice que yo le robé una gallina, oiga, de que una gallina. Entonces la misma mamá de él le dice que no, que la misma mamá de él dice que no, que yo no le había cogido gallina, que la gallina ellos saben quién fue que se la llevó, que él no podía hacerme eso a mí. ¿Dónde tú vives? En la Duarte abajo, el Duarte arriba. ¿Y la persona que te agredió, cuál es el nombre? Ta se llama él. ¿Cómo? Ta se llama él. ¿El tuyo? Sandy. Entonces, Sandy Vázquez. Entonces yo temo por mi vida, porque él está armado y yo tengo miedo de que él vaya a agarrarme en la calle y me vaya a matar. Porque ella fue al hospital donde a mí van a operar, compuesto con su mamá, compuesto con otra persona que él mandó, a decir que la mamá de él me dijo que no le ponga querella, y me dieron 500 pesos, dije que él me va a ayudar con la cosa. Como que con, si él me había dado un tiro por la cabeza, ¿cómo yo me hago? ¿Dónde fue que él tiró? En el muslo y en los brazos, que sale ahí, que me van a operar. Él llega de su trabajo, él me dice a mí que yo le cogí una gallina, que yo le había cogido una gallina. Yo le digo a él, yo le dije una mala palabra, entonces él me dijo, ah, pues está bien, yo vengo ahora. Fui a buscar la pistola a su casa y me entró a tiro en mi casa, en mi misma casa donde yo estaba sentado. Y después que me entra a tiro, ahora dice que él no pensaba que eso iba a pasar, que él no pensaba que él me iba a herir. Y mira cómo yo estoy abaleado, chiquilla. Me dio por ahí, que me salió por ahí atrás. Y mira la mano, que por un poco quedó lisiado, que me van a operar. Y mi familia no tiene dinero. Sí. Mi familia no tiene dinero. Mi madre es una señora pobre, que no tiene, que no depende de nada. Yo tengo mi hija que trabajo para mantener. ¿Por qué él te acusa a ti del Porque él dice que yo le robé una gallina, oiga, de que una gallina. Entonces la misma mamá de él le dice que no, que la misma mamá de él dice que no, que yo no le había cogido gallina, que la gallina ellos saben quién fue que se la llevó, que él no podía hacerme eso a mí. ¿Dónde tú vives? En la Duarte abajo, el Duarte arriba. ¿Y la persona que te agredió, cuál es el nombre? Ta se llama él. ¿Cómo? Ta se llama él. ¿El tuyo? Sandy. Entonces, Sandy Vázquez. Entonces yo temo por mi vida, porque él está armado y yo tengo miedo de que él vaya a agarrarme en la calle y me vaya a matar. Porque ella fue al hospital donde a mí van a operar, compuesto con su mamá, compuesto con otra persona que él mandó, a decir que la mamá de él me dijo que no le ponga querella, y me dieron 500 pesos, dije que él me va a ayudar con la cosa. Como que con, si él me había dado un tiro por la cabeza, ¿cómo yo me hago? ¿Dónde fue que él tiró? En el muslo y en los brazos, que sale ahí, que me van a operar.